esa bandera al gobierno para perseguir militantes, como se ve, pero desde las autoridades como ex autoridad, ¿no? Como representantes. Se rompió todo el orden constitucional y lo que no pudieron hacer las élites oligárquicas en el país fue dirigir el Estado por la vía democrática. Perdieron las elecciones en octubre del año pasado y, sabiendo que iban a perder estas elecciones, organizaron un golpe de Estado desde hace más de un año atrás. Por eso es que insistían en que desde enero o febrero del año pasado iba a haber un fraude, es decir, para descalificar el proceso electoral, para boicotear el proceso electoral y para sentar las bases subjetivas de pensamiento en la ciudadanía y en la población boliviana sobre el proceso electoral. Descalificaron a todo mecanismo democrático para armar simbólicamente y justificar simbólicamente su golpe de Estado. Lo que no pudieron ganar en democracia, lo hicieron a través del irrespeto de las leyes, del uso de policías, del uso de militares. Lo que no hicieron en democracia, lo ganaron a través de la fuerza. ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacer las organizaciones sociales en este proceso electoral después del golpe? Las organizaciones sociales y la ciudadanía en su conjunto tienen la misión expresa de recuperar la democracia. Eso es algo fundamental. Y para lograr la recuperación de la democracia, debemos al mismo tiempo cuestionar las acciones del gobierno golpista, del gobierno de facto en nuestro país. Por ejemplo, todas las declaraciones de la canciller Longaric sobre lo del Silala, las actuaciones de Murillo, de López, de Coimbra, respecto de las masacres en Sencata y en Sacaba, deben esclarecerse. Y lo primero es que la Asamblea Legislativa Plurinacional convoque a una sesión de interpelación para que en el marco institucional se censure a estos ministros y ministras golpistas. Pero además es necesario recuperar la democracia para profundizarla y para transformarla. No solamente es un asunto de voto, es un asunto de respeto de la interculturalidad, de la paridad, de las decisiones de las ciudadanas y los ciudadanos en el ámbito formal, pero también en la autoorganización. Corresponde la autoorganización en este momento. Lo fundamental en el proceso electoral que estamos viviendo con miras a la elección del 3 de mayo es que cada sindicato, cada comunidad, cada dirigente del campo y de la ciudad sea vigilante de su mesa de sufragio, de su recinto electoral. Porque así como hicieron un fraude con la OEA y justificaron el golpe, porque así como negaron la victoria de nuestro presidente Evo Morales en primera vuelta en octubre, pueden al mismo tiempo también generar las condiciones para un fraude que favorezca a las opciones neoliberales en nuestro país. Vigilancia de cada mesa, a partir del sindicato, de la comunidad o de la organización social que esté en ese lugar, que esté en ese recinto. Debemos cuidar nuestro voto y para eso debemos tener los observadores desde las organizaciones sociales en cada mesa a lo largo y ancho de nuestro país. Después de la masacre en Sacaba, la mayoría de los que murieron, productores de loba de coca, eran jóvenes. Después de ese sufrimiento, los jóvenes en el trópico se autoconvocan y ellos mismos se activan. ¿Qué mensaje se los daría? Seguir discutiendo la renovación y al mismo tiempo cuidar nuestros liderazgos históricos. Recuperar la democracia transformándola significa renovación y significa cuidar nuestro liderazgo histórico a partir del papel de las organizaciones sociales y a partir del liderazgo histórico de nuestro hermano Evo Morales. Combinar
su participación, su autoconvocatoria con la memoria de todo el proceso de la revolución democrático y cultural. Ser muy autocríticos, pero sobre todo firmes, no dejarse amedrentar, no ceder ante la persecución, ante el amedrentamiento y ante la represión del gobierno de facto en Bolivia. Bueno, agradecidos por la entrevista.